muchísimo material para ofrecer, no solo ahora, sino también un trabajo especialísimo para Telenoche 4. Además de estas jugadas que va mostrando la superioridad de Nacional, que está reflejada en la tabla de posiciones, uno tiene que hablar de un Nacional que ha ganado los partidos importantes de la temporada. Hace un tiempo, Nacional jugaba bien los otros partidos y en los clásicos perdía. Sin embargo, este año eliminó a Peñarol de la Libertadores, elimina a Peñarol de la Supercopa y gana dando la vuelta olímpica después de 20 años frente al tradicional adversario y después de 9 años consagrándose campeón. Y aquí una muestra, Canal, antes había sido Suárez, antes Vidal González, antes el gol anulado de Gutiérrez, y a los 33 minutos de primer tiempo, el único ataque de Peñarol con pretensión de gol, un tiro libre por parte de William Castro en ese remate que contuvo Cerezo. Fue el único tiro al arco de Peñarol en todo el primer tiempo, y eso ya marca esa superioridad. Y después, Deli, la aparición y un golazo a 5 minutos del final. Allí está, soberbia la jugada del panameño, apareciendo para definir después de un gran pase de Miranda, ganando en velocidad. Otra de las grandes diferencias que hubo en el aspecto físico, Nacional ha sido mucho más que Peñarol en la jornada de ayer. Y una muestra de que las individualidades pesan en esta clase de partidos. El mérito de Fleitas para conformar el equipo, la participación especial del profesor Cono Caminati en la parte física, asociar a De León como un hombre importante para recomponer filas en defensa, Deli y sus goles, Vidal González y la primera rueda, y después las alternativas de un plantel importante. Cuando no aparece Miranda, aparece Lemos; cuando no aparece García, si Guanchop entra en el equipo, hace un gol. Una cantidad de jugadores como Suárez, que ayer jugó bien el clásico, que de mitad de cancha hacia arriba dan muestras de un fútbol diferente. Para nosotros, un gran batallador de este Nacional que ha sido Álvaro Gutiérrez, no tanto anoche, pero sí a lo largo de toda la campaña. Y la confirmación para nosotros de que en el fútbol hay lógica. Más allá de lo que se pueda decir, que los partidos clásicos tienen algo especial, los partidos clásicos tienen la misma lógica que el resto. Y por algo Nacional eliminó a Peñarol de la Libertadores, lo saca de la Supercopa y le da la vuelta olímpica en su cara en el marco de este campeonato de Uruguay. Una vuelta olímpica merecida, una vuelta olímpica festejada, celebrada en 18 de julio hasta altas horas de la madrugada para un plantel tricolor que es el más numeroso, que es el que tiene mayor nombre y mayor figura, que además es el que ha tenido en puntos inobjetablemente el plantel más parejo a lo largo de toda la temporada por todos los argumentos que antes decíamos. Un Nacional que fue más y que mostró lo que iba a buscar de principio a fin en el partido. Peñarol allí a festejar, y ahí está nuestra principal avenida. También vamos a tener a la parcialidad Nacional frente a la sede de los tricolores. Con el grito de Nacional campeón. Nacional acá.